Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a este su canal, Tajosel Full. En esta ocasión me han traído un Tecno Spark Go 2022, el cual se encuentra con una cuenta de Google FRP. Bueno, entonces vamos a hacer este método de una manera manual, pero vamos a necesitar tanto otro teléfono como un chip, el cual esté con un código de bloqueo, con el código PIN, porque vamos a hacer este método por medio de este chip para que nos lleve a configuración para así poder hacer este método. Entonces vamos a comprobar de que tiene la cuenta de Google FRP activa. Vamos a escoger aquí nuestro idioma, español. Damos en comenzar. Acá puedes ver que vamos a escoger nuestro país. Damos en siguiente. Acá damos en omitir. Aquí ya estoy conectado a una red Wi-Fi. Entonces sí o sí tienes que conectarte a una red Wi-Fi. Acá habilitamos esta opción, he leído, damos en siguiente. Y vamos a confirmar de que sí tiene una cuenta de Google FRP activa. Entonces vamos a hacer este proceso de una manera manual. Recordarles que este método solo es para Android 11. Ya si tienes Android 10, intenta de igual, te funcionará. Aquí vamos a dar donde dice no copiar. Aquí puedes ver que está pidiendo el patrón, no sabemos cuál es, damos en usar mi cuenta, pero tampoco sabemos qué tipo de correo ni qué tipo de contraseña es. Entonces de igual quedamos en las mismas. Aquí como tal dice, bueno, se restableció este dispositivo para continuar a hacer con una cuenta de Google que se ha sincronizado en este dispositivo. Entonces vamos a irnos hacia atrás. Vamos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Puedes ver el tipo de Tecno Spark. Bueno, entonces acá lo que vamos a hacer, vamos a tener nuestro chip con un código de bloqueo, PIN de bloqueo. Bueno, si tú no sabes cómo poner cómo ponerle el tipo de bloqueo, en la descripción de este video voy a enseñarte a cómo ponerle el código PIN a este chip. Entonces una vez vamos a quitar nuestra bandeja, quitamos nuestra bandeja, metemos el chip con el bloqueo, entonces vamos a introducirla. Bueno, aquí esperamos, puedes ver que aquí ya nos está pidiendo el PIN. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a meter nuestra agujita, pero al mismo tiempo en que la metamos, vamos a darle en apagar. Vamos a presionar el botón Power apagado. Aquí, metemos y apagamos, ¿sí? Puedes ver, entonces ahora vamos a presionar otra vez el botón Power. Y puedes ver que nos ha dejado en este modo. Entonces, bueno, una vez que estamos aquí, lo que vamos a hacer es, vamos a deslizar este botón hacia acá. Y puedes ver que aquí nos ha dejado aquí la tuerquita. Entonces vamos a pulsar en esta tuerca. Deslizamos, tocamos en esta tuerca. Y puedes ver que ya nos ha botado acá dentro de nuestro teléfono. Una vez que estamos aquí, vamos a irnos donde dice Setting. Tocamos. Una vez que le dimos acá en Setting, ahora vamos a darle acá donde dice sonido. Vamos a darle acá donde dice sonido. Sonido. Una vez que le damos en sonido, vamos a irnos a donde vamos a deslizar hacia abajo. Vamos a darle acá donde dice agregar notificación. ¿Sí? Agregar notificación. Ahora nos ha mandado acá. Ahora una vez que estamos acá, vamos a deslizar hacia la derecha. Tocamos, deslizamos. Aquí deslizamos y aquí puedes ver que salió. Entonces puedes ver qué tan fácil es. Acá vamos a poner como el dedo como hacia la parte izquierda y vamos a tratar de deslizar. ¿Sí? Puedes ver, deslizamos. ¿Sí? Aquí deslizamos. Bueno, deslizamos y vamos a presionar donde dice driver. ¿Sí? Vamos a presionar aquí donde dice driver, presionamos, aquí mantenemos pulsado, puedes ver que se nos abrió acá. Entonces una vez que estamos acá, vamos a darle donde dice permisos. Vamos a irnos donde dice permisos, tocamos aquí en permisos. Ahora una vez que estamos acá, vamos a irnos a la lupita, vamos a irnos a la lupa. Y acá vamos a escribir pues la palabra configuración. 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 Ahora vamos a
Vamos a darle como hacia abajo. Bueno, aquí creo que escribí mal. Vamos a dejar únicamente donde dice config. Ahora vamos a deslizar hacia abajo. Puedes ver que acá está configuración, ¿sí? Tocamos aquí. Ahora vamos a darle acá donde dice abrir, en la parte izquierda, abrir. Ahora, una vez que estamos acá, vamos a irnos a una aplicación, la cual es, bueno, vamos a irnos donde dice administración de aplicaciones, administración de aplicaciones. Y ahora vamos a irnos acá donde dice configuración de aplicaciones. Una vez que estamos acá, vamos a irnos a una aplicación, la cual es, Xchare Mini, ¿sí? Vamos a irnos a esta aplicación. Ahora vamos a darle donde dice abrir. Ahora vamos a darle aquí donde dice aceptar. Aquí vamos a dar mientras la A está en uso. Acá deslizamos, damos en esta flecha y ahora vamos a darle aquí donde dice introducir. Una vez que estamos aquí, vamos a requerir de otro teléfono. Puede ser cualquier tipo de modelo. Entonces, como paso número uno, vamos a irnos a la Play Store. Pues es obvio que tenemos que tener internet para descargar una aplicación, pues la cual es la misma Xchare, ¿sí? Vamos a irnos a nuestra Play Store. Acá, aplicaciones, vamos a la lupita. Xchare. Damos en buscar y puedes ver aquí la misma aplicación. Damos en instalar. Ya que necesitamos pasar, pues, de este teléfono una aplicación a nuestro dispositivo, al cual necesitamos quitarle esta cuenta de Google FRP. Recordarles que este dispositivo está en Android 11 y es el único método el cual nos quitará esta cuenta de Google FRP, ¿sí? Esperemos un momento hasta que nos termine de instalar. Ya está instalando nuestra aplicación. Ahora damos en abrir, damos en aceptar y continuar, permitir solo con la A en uso. Entonces acá vamos en esta X, pero acá vamos a necesitar descargar otra aplicación. Vamos a irnos a nuestro navegador, a nuestro navegador Chrome, y acá vamos a escribir la palabra BNROM. Vamos a escribir BN espacio ROM. BNROM. Aquí puedes ver BNROM. Ahora vamos a ir a esta primera página, pues la cual nos botó. Bypass Google Account 2022. Una vez que estamos acá, vamos a deslizar hacia abajo. Vamos a buscar la aplicación la cual diga BNROM. Puedes ver que aquí hay una que dice FRP BNROM, ¿sí? Vamos a descargar esta aplicación. FRP BNROM APK. Tocamos esta. Aquí, si nos aparece este, vamos a dar aquí en la lupa. Bueno, vamos a soltar ese teléfono. Vamos a dar aquí en la lupa. En la X. Y acá vamos a darle como donde aparece como esta X, vamos a darle, y acá vamos a darle donde dice aceptar. Pues ya la tenemos totalmente descargada. Bueno, una vez que ya la tenemos ya descargada, vamos a volver a nuestra aplicación, a la cual instalamos, la cual es Xchare. Vamos a nuestra aplicación. Ahora vamos a darle acá donde dice enviar. Vamos a darle donde dice enviar. Vamos a otorgar todos los permisos, otorgar permisos, damos en permitir. Una vez que estamos acá, bueno, una vez que estamos aquí donde dice aplicaciones, vamos a dar acá donde dice APKS. Y puedes ver que acá está nuestro archivo FRP BNROM. Puedes ver aquí la aplicación, ¿sí? Tocamos allí y vamos a dar donde dice enviar. Ahora vamos a dar aquí permitir, otorgamos aquí los permisos, damos hacia atrás, otra vez este que dice abrir, acá habilitamos,
activamos, damos hacia atrás. Y ahora aquí una vez lo que vamos a hacer es, vamos a nuestro teléfono. Ahora una vez vamos a nuestro teléfono, volvemos otra vez, vamos a darle donde dice en recibido. Vamos a darle donde dice recibido. Ahora vamos a ver aquí donde dice permitir. Permitir. Y ahora vamos a escanear con nuestra cámara nuestra, donde estará nuestra aplicación. Escaneamos. Y puedes ver que ahí dice conectando. Bueno, ahí nos tocará esperar. Pues ya no vamos a necesitar este teléfono. Ya ha cumplido su función. Ahora volvemos otra vez con nuestro dispositivo, con nuestro Tecno. Aquí nos toca esperar hasta que reciba la aplicación. Dice preparándose para recibir. Y vamos a acercarlo más para que llegue lo más pronto posible. Ahí puedes ver que ahí ya está pasando ya la aplicación. VN-ROM ya está pasando. Bueno, una vez que ya está aquí, vamos a darle acá donde dice instalar. Donde dice instalar, bueno, aquí vamos a salir. Vamos a salir, pues no vamos a entrar por acá. Está ocupado. Ya. Entonces, acá vamos a ir hacia atrás. Vamos a darle salir. Ya. Y únicamente vamos hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Y vamos a volver acá otra vez, pero vamos a irnos a la aplicación por la cual dice servicios de Google Play. Esta aplicación vamos a desactivarla. Servicios de Google Play. Vamos a entrar aquí. Y ahora acá donde dice desactivar, vamos a tocar aquí donde dice desactivar. Inhabilitar la aplicación. Y listo, ahora vamos hacia atrás. Ahora vamos a buscar nuestra aplicación VN-ROM, FerePep, la cual acabamos de instalar. Vamos a buscarla. Aquí está, Bypass FRP VN-ROM. Vamos a entrar aquí, vamos a darle acá donde dice abrir. Ahora una vez vamos a darle acá donde dice continuar. Acá vamos en aceptar. Ahora vamos a irnos hacia atrás. Hacia atrás. Y ahora vamos a irnos acá donde dice Play Store. Vamos a irnos a nuestra aplicación donde dice Play Store. Play Store, nuestra aplicación. Google Play Store. Vamos a darle donde dice abrir. Ahora vamos a dar acá donde dice acceder. Aquí esperamos un momento. Y aquí vamos a poner un correo el cual ya esté funcionando, el cual sea actual. En este caso voy a poner un correo personal. Así que tienes que usar un correo el cual ya lo hayas creado, el cual ya esté funcionando. Loco 1995.2020, doy en siguiente. Ahora me va a pedir que ponga la contraseña. La contraseña es privada. Entonces, una vez que puse ya la contraseña, voy a dar en siguiente. Ahora damos en acepto. Aquí vamos a dar donde dice hacia afuera, vamos hacia afuera, hacia atrás, hacia atrás. Ahora una vez que hicimos esto, vamos a irnos acá otra vez a la aplicación de servicios de Google Play y vamos a habilitarla nuevamente.
vamos a darle aquí donde dice activar, y ya está habilitada nuevamente, damos hacia atrás. Ahora vamos a irnos a la aplicación, la cual instalamos, la cual es la VN-ROM FDP. Vamos a desinstalarla, Bypass FDP VN-ROM. Aquí vamos a dar en desinstalar, damos en aceptar. Ahora vamos hacia atrás y nos vamos a ir donde dice cuentas, y acá vamos a ver pues que la cuenta ya se nos ha agregado. Cuentas, aquí puedes ver, aquí está mi cuenta agregada. Entonces aquí lo que podemos hacer, bien, darle hacia atrás o reiniciar nuestro dispositivo. Ya si quieres reiniciarlo, de igual puedes hacerlo. Aquí únicamente daremos hacia atrás, damos otra vez en comenzar, damos en siguiente, omitir. Aquí aceptamos todos los términos, damos en siguiente. Aquí nos tendrá que aparecer ya nuestro teléfono sin esta, ya con el proceso avanzado. Damos en no copiar. Aquí dice cuenta agregada, loco 1995-2020. Entonces quiere decir que hemos tenido éxito. Ahora vamos a dar en siguiente. Dice obteniendo información de la cuenta. Es un método un poco largo, pero sí es seguro, 100% funcional. Aquí damos más, damos aceptar. Aquí damos en no gracias. Aquí damos en no gracias. Saltar de toda forma, damos en aceptar. Dice preparando su teléfono, aquí damos en comenzar. Y puedes ver, amigos, que ya hemos tenido éxito con este proceso. Aquí únicamente segundos y ya estamos dentro de nuestro dispositivo. Así que si no te has suscrito a este canal, ¿qué esperas? Activa la campana para que YouTube te notifique sobre todos los videos los cuales estaré subiendo a este canal, el cual es TajoSelfull. Ya si deseas invitarme a un café o a un helado, en la descripción de este video pues te dejaré mi cuenta PayPal para que me hagas una donación. Acá deslizamos, vamos hacia ajustes, a la tuerca. Acá puedes ver, es un Tecno Spar Go 2022, ¿sí? Tecno Spar Go 2022. Nos vamos acá donde dice mi teléfono. Podemos ver toda la información exacta de nuestro teléfono. Está en Android 11, Tecno KG5, ¿sí? Aquí vamos hacia atrás. Ahora vamos a quitar pues la cuenta de Google por la cual pusimos. Pues ya si tú no quieres tenerla, pues de igual, si gustas puedes dejarla. Acónicamente nos vamos donde dice cuentas. Loco, aquí daré en eliminar cuenta. Aquí, eliminar cuenta. Y listo. Ya nuestro dispositivo está totalmente. Damos hacia atrás. Y ya la cuenta de Google, pues la que pusimos, ya la hemos retirado. Así que pues ya nuestro dispositivo celular está totalmente liberado. Así que amigos, esto es todo. Pues si no te has suscrito a este canal, ¿qué esperas? Bye bye.